Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 355 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 16.113 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 11.190 se han recuperado. 4.337 se encuentran aislados en sus casas. 78 están hospitalizados. 60 en UCI y 448 personas han fallecido. El toque de queda y la ley seca en Valledupar se extendió hasta el 30 de septiembre. Con las restricciones a la actividad física al aire libre en dos horarios, con las restricciones de pico y cédula para las actividades de comercio. El director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, aprobó en visita técnica de inspección el protocolo de bioseguridad en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar y anunció que la reapertura se realizará a partir del 1 de octubre. Además, destacó la labor que vienen realizando las autoridades de salud del departamento y del municipio. El funcionario hoy visitará el aeropuerto de Acaritama en Aguachica. También para ver de primera mano las condiciones de seguridad operacional, la implementación de los protocolos de bioseguridad y ojalá poder reactivar rápidamente la operación comercial de nuevo en este aeropuerto. Alejandro Aroca fue elegido oficialmente por los liberales para la terna a la gobernación del departamento del Cesar. Hoy se cumple 21 años del asesinato del periodista Guzmán Quintero. Este crimen, que aún continúa en la impunidad, fue declarado de lesa humanidad, lo que permitirá que la investigación no prescriba. Quintero fue ultimado a tiros en un establecimiento comercial a manos de un sicario que se bajó de una moto y le disparó en repetidas ocasiones. Para la época se desempeñaba como jefe de redacción del periódico El Pilón. Un carro tanque cargado de leche se volteó la noche de ayer al frente de la terminal de transporte de Valledupar. El conductor salió ileso en el percance. Los moradores de la zona saquearon el lácteo, sin importar el riesgo al que se exponían si el pesado vehículo se incineraba, tal y como ocurrió el pasado mes de julio en Tasajera, donde perdieron la vida decenas de personas. La noche de este lunes en Barranquilla fue asesinada en medio de un atraco una vallenata identificada como Cielo Payares Pava, de 65 años, en hechos ocurridos al interior de un bus de servicio público. La adulta mayor, que se dirigía hacia el municipio de Galapa, recibió un impacto con arma de fuego en medio de la acción criminal. El delincuente, identificado como Marcos Andrés Fontalvo Arrieta, fue capturado y en medio de la judicialización pidió perdón a los familiares de la víctima. En una clínica de Valledupar murió la mañana de hoy Jenkins José Doria Castellano, de 34 años, quien fue baleado en medio de un atraco en el barrio Vallemesa de la capital del Cesar el pasado 14 de septiembre. La víctima era mensajero y dejó dos hijos menores de edad. En una clínica de Valledupar permanece en delicado estado de salud Haider Padilla, quien fue arrollado por un vehículo conducido por una profesional de la salud. Hecho ocurrido la mañana de este miércoles en la vía que comunica el corregimiento de Medialuna con el municipio de San Diego. Trabaja como agricultor en la zona. Iba para un cultivo de frijol y a fumigar. De hecho, pues el veneno que llevaba para fumigar cayó en el rostro. Entre la vida y la muerte, se debate en la UCI de un hospital de Ocaña un joven cesarense identificado como Joiner Solano Martínez, quien presentaba graves heridas, al parecer producto de un accidente en motocicleta. El lesionado fue hallado en el municipio de El Tarra, en la zona del Catatumbo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Dame la ambulancia, la ambulancia. La ambulancia a la policía. Justo en el momento que un conductor de vehículo de transporte público se disponía a estacionarlo en el barrio Villa Miriam de Valledupar, fue víctima de un atentado a bala.
De acuerdo a las primeras versiones extraoficiales, Eneil Gutiérrez recibió varios impactos con arma de fuego a manos de un sicario que se transportaba en calidad de parrillero en una motocicleta, la cual era conducida por una mujer cómplice de dicha acción criminal. El afectado, nacido en el difícil Magdalena, fue impactado en el rostro y en uno de sus miembros superiores. Una de las balas atravesó uno de los vidrios del automotor. Gutiérrez, quien quedó gravemente herido, fue conducido rápidamente a un centro asistencial donde los galenos realizan ingentes esfuerzos por poner a salvo su vida. Hasta el cierre de esta edición se desconocía el parte médico. Las autoridades policiales indicaron que por este hecho hay una persona capturada. Tras permanecer varias horas en delicado estado de salud, falleció en la clínica Santa Isabel Jenkins José Doria Castellano, quien fue baleado por un atracador en la transversal 20 con diagonal 20 del barrio Los Caciques de Valledupar la tarde de este lunes. El afectado, quien se desempeñaba en el oficio de mensajero, recibió un impacto con arma de fuego a la altura de la clavícula. La bala logró perforarle algunos órganos vitales, ocasionándole al final el deceso. Doria Castellano residía en inmediaciones de la clínica Erasmo, al norte de la capital del Cesar. Dejó dos hijos de 11 y 9 años, quienes se encuentran compungidos por su inesperado desenlace. Peritos judiciales de la SIJÍN de la policía avanzan en las investigaciones correspondientes a fin de dar con el paradero del delincuente que perpetró el homicidio. Repudio ocasionó el asesinato a sangre fría de una adulta mayor al interior de un bus intermunicipal la noche del pasado 14 de septiembre en Barranquilla, cuando el vehículo cubría la ruta Barranquilla-Galapa. La familia de Cielo Payares Pava, de 65 años, no entiende por qué el atracador y además cobarde homicida le disparó si ella, al igual que los demás pasajeros del bus, no opuso resistencia. La acción criminal quedó grabada en un video de la cámara de seguridad del vehículo de servicio público. Las personas allegadas a la víctima indicaron que ella había salido temprano de su casa en el barrio Mundo Feliz en Galapa para el centro de Barranquilla, donde trabaja su esposo, para acompañarlo un rato en un taller de electrodomésticos. Ya por la tarde, decidió regresar a su hogar cuando se presentó el homicidio, que tiene consternado no solo a su esposo y su familia, sino a vecinos del sector, que no tienen sino palabras de halago porque la consideraban una mujer amable y servicial con la comunidad. Payares Pava vivió gran parte de su vida en el barrio El Carmen de la capital del Cesar y hace 5 años llegó a Galapa, donde se dedicaba a la modistería, pero debido a la pandemia decidió elaborar tapabocas y con eso ayudaba con algunos ingresos en la casa. Las autoridades analizan el video y los testimonios de algunos testigos que iban como pasajeros, intentando descubrir qué motivaciones habría tenido el homicida para dispararle a la mujer o si por el contrario intentó fue agredir al conductor, toda vez que Payares Pava iba detrás de la silla del conductor en el momento del ataque. Las autoridades lograron horas después la captura de Marcos Andrés Arrieta Fontalvo, quien deberá responder por la muerte de la mujer y el atraco a pasajeros y conductor. Según se conoció, este sujeto, que tiene un prontuario delictivo y en medio de la judicialización, pidió perdón a los familiares de la occisa, argumentando que había sido un error. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. En entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.
El vigilante José Manuel Vázquez Romero, quien sufrió un accidente de tránsito registrado en la carrera 12 con 14 de Valledupar el pasado domingo en la noche, falleció la mañana de este miércoles. Vázquez Romero se desplazaba en una moto y chocó a un costado contra una ambulancia, la cual habría omitido la señal de pare. La comunidad, al percatarse de lo sucedido, llegó a auxiliar a Vázquez Romero y en cuestión de minutos llegó una ambulancia que lo llevó a la clínica Médicos S.A., donde se conoció su deceso. El occiso era oriundo del corregimiento de Huacochito, el cual sufrió trauma en el cráneo y fracturas en piernas y brazos. Ante la muerte del vigilante, la Policía de Tránsito y Transportes hizo la inspección al cadáver, llevándolo a la morgue de medicina legal de Valledupar, donde le practicaron la necropsia. El cuerpo de José Manuel Vázquez será trasladado al corregimiento de Huacochito. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. Y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y El Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. En entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa,
Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Un total de 20 reclusos pertenecientes a la torre número 5 del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar, Cesar, La Tramacúa, están contagiados para COVID-19. El último reporte de los resultados de las pruebas fue de 17 nuevos casos positivos y 43 negativos. La información fue confirmada por el mayor César Caraballo Quiroga, director del centro de reclusión, quien manifestó que a la fecha se han tomado 93 muestras para coronavirus entre los internos y se esperan los resultados de 30. Es cierto que tenemos ya internos contagiados de COVID. En este momento tenemos 20 positivos, se han tomado 93 muestras, de las cuales tenemos 43 negativas y estamos a la espera de 30 resultados de las mismas. Hemos tomado unas medidas de bioseguridad con el fin de evitar que se propague este contagio rápidamente, como ha ocurrido en otros centros carcelarios y en la misma ciudad, la cual consiste en, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, es tener a los internos en cada una de sus celdas, evitar que en los patios estén en contacto todos con todos, podría decirse así. Entonces se ha tomado la medida de que los internos estén en sus celdas día y noche, con el fin de evitar el contagio masivo. Ante esta situación sanitaria, se han tomado unas medidas de bioseguridad para evitar que se propague el virus, como ha ocurrido en otros centros carcelarios del país. Dijo que una de las medidas que se están aplicando es que los internos permanezcan día y noche en sus celdas. Está prohibida la aglomeración en los patios y el contacto entre los reos, que a la fecha son 1,421. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Mediante un comunicado, el Partido Liberal hizo oficial ante el presidente de la República, Iván Duque, que el ternado por esa colectividad para proveer el cargo de gobernador del Cesar por la Alianza por el Cesar es Alejandro Adolfo Aroca Dajil. La misiva está avalada por el director nacional del partido, César Gaviria, quien ratificó que una vez surtidos los trámites internos para este proceso, se oficializó la decisión para incluir a Aroca Dajil como ternado para la gobernación del Cesar. Luego de la suspensión de Luis Alberto Monsalvo por parte de la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral. De esta manera, la terna para definir quién seguirá los destinos del departamento del Cesar queda conformada por la secretaria de Infraestructura del Cesar, Esther Mendoza, por Cambio Radical,
el actual gobernador encargado Wilson Solano por el partido de la U y Alejandro Aroca por los liberales. El jefe de Estado hizo la solicitud de la terna el pasado jueves 10 de septiembre, luego de 45 días de la suspensión de Monsalvo, tiempo que muchos consideran excesivo, pero por los tiempos de pandemia que se están viviendo, el proceso ha tenido retrasos. En algunos casos, el presidente de la República pudiera llamar a entrevista a los ternados, sin embargo, es una decisión que lleva su tiempo y que permitirá nombrar al gobernador encargado. Luis Alberto Monsalvo fue condenado en primera instancia por presunta corrupción electoral y deberá pagar prisión domiciliaria durante 5 años, según lo determinó la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de julio. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codazzi es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codazzi es de todos. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, toner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938. Celular 301-657-2782. Servicio a domicilio gratis. Solucionestico.com. En Valledupar está todo limpio. Todo limpio. Servicios de limpieza garantizados. Con Todo Limpio. Limpieza para tu hogar. Servicio de lavado y planchado. Limpieza de oficinas y áreas comerciales. Organización de closets y de espacios. Limpieza profunda. Fumigación. Lavado de ventanas, paredes. Reorganización y desinfección de cocinas. Lavado de muebles. Y el mantenimiento de tu aire acondicionado. Además, somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad. Contáctanos. Mayores informes al WhatsApp 311-822-8260 o en nuestras redes sociales. Mantén limpio y organizado todos tus espacios. Todo limpio. Servicios de limpieza garantizados. Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL, pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies, utiliza el servicio de transporte especial de Comacos. Es tu empresa.
Como parte de la segunda fase del Plan de Conectividad Aérea Esencial para Colombia, durante la tarde de ayer, el director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, visitó el aeropuerto Alfonso López de Valledupar para verificar los protocolos de bioseguridad que permitirán la reapertura el próximo 21 de septiembre, tal y como se había anunciado. Junto al alcalde de Valledupar, Mello Castro, y el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano, Salazar recorrió las instalaciones de la terminal aérea, constatando que está 100% operativo para iniciar operaciones comerciales con un vuelo diario cuya conectividad sería Valledupar-Bogotá. Vinimos de la Aeronáutica Civil con un equipo de inspectores y de expertos en seguridad operacional y de la aviación civil a visitar el aeropuerto de Valledupar, a acompañar a las autoridades municipales de salud en la verificación de los protocolos de bioseguridad y todos los aspectos de seguridad operacional para asegurarnos de que el aeropuerto de Valledupar esté 100% preparado para el reinicio de las operaciones. Afirmó que la expectativa es muy positiva. El aeropuerto se ha venido preparando adecuadamente. Tanto el alcalde como el gobernador han expresado el compromiso para el cumplimiento de los protocolos y se da inicio a la operación aérea lo antes posible. La planificación que venimos adelantando desde la Aeronáutica Civil es para que a partir del 21 de septiembre los diferentes aeropuertos en regiones del país, 30 diferentes aeropuertos en diferentes regiones del país, se abran nuevamente a la operación comercial y de manera progresiva se vayan introduciendo los servicios aéreos. En este mismo momento estamos también trabajando con las diferentes aerolíneas en Colombia, recibiendo sus intenciones de operación, evaluando los posibles itinerarios y las frecuencias que nos están planteando para que el inicio se vaya haciendo de manera paulatina. Las oportunidades se han abierto para operar particularmente a Valledupar, a todas las aerolíneas comerciales que tenemos en Colombia, y en este momento estamos a la espera de las propuestas que nos harán. La intención es operar con todas las aerolíneas en Valledupar y en este momento se está a la espera de las propuestas. Dentro de las posibilidades también se encuentra el aeropuerto del municipio de Aguachica, el cual también será inspeccionado en el día de hoy. La Aeronáutica Civil viene adelantando obras de mantenimiento en el aeropuerto Acaritama y adicionalmente viene adelantando estudios y diseños a fase 3 para desarrollar el proyecto de mejora de la infraestructura del aeropuerto Acaritama. Es importante mencionar que el día de mañana estaremos con un equipo de inspectores, expertos operacionales de la Aeronáutica Civil visitando el aeropuerto, también para ver de primera mano las condiciones de seguridad operacional, la implementación de los protocolos de bioseguridad y ojalá poder reactivar rápidamente la operación comercial de nuevo en este aeropuerto. Es un aeropuerto que tiene una infraestructura muy buena, sobre todo en lo que denominamos nosotros el lado aire del aeropuerto, una pista en las mejores condiciones, unas zonas de seguridad, y lo que necesitamos ahora desarrollar es toda la infraestructura de terminal, torre de control, cuartel de bomberos y obras complementarias para ir dotando esta zona, esta provincia y todos los municipios que sirve el aeropuerto de Aguachica de una infraestructura a la altura de las necesidades de esta región. La verdad, la presencia del doctor Juan Carlos Salazar el día de hoy acá a la gobernación del Cesar es muy importante, porque el proyecto del aeropuerto Acaritama es un proyecto que se viene trabajando desde el primer periodo del gobernador Luis Alberto Monsalvo y que en esta ocasión esos estudios fase 2 que se hicieron hoy la Aeronáutica Civil, gracias a la gestión del gobierno Lo Hacemos Mejor, está licitando lo que sería ya llevarlos a fase 3 y de esta manera poder en los próximos 3 años realizar las inversiones necesarias, no solo para darle al sur del Cesar y a los departamentos vecinos, a toda la zona del sur, un aeropuerto, un terminal aéreo que tanto requieren, sino también para llevar desarrollo al sur del Cesar. Así quedaría un aeropuerto donde podrían llegar incluso ya aeronaves de mayor tamaño, aerolíneas comerciales, y bueno, todo esto se podrá conseguir solo si están los estudios y diseños listos, y es lo que esperamos tener hacia finales del mes
de diciembre. Hasta ahora, Avianca ofrecerá sus servicios para conectar Valledupar, Bogotá en un vuelo diario y se está a la espera de otras solicitudes de aerolíneas interesadas. Tenemos hasta ahora la solicitud de la aerolínea Avianca para volar o para conectar Valledupar con la ciudad de Bogotá en un vuelo diario y estamos esperando otras líneas aéreas que puedan manifestar su intención. Por su parte, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, manifestó que la preparación del aeropuerto Alfonso López han sido un trabajo conjunto con las secretarías de salud local y departamental. Nosotros recibimos con beneplácito la llegada del doctor Salazar acá a Valledupar, con el único interés de decirle que nosotros estamos listos con los protocolos de bioseguridad. Lo hemos conversado con el gobernador del departamento del Cesar, donde ya hemos hecho un trabajo mancomunado. Pero lo importante aquí es también ver la voluntad de las empresas que prestan el servicio. Después de pasar este pico de la pandemia, Valledupar esté preparada para la reapertura aérea que tanto lo está pidiendo la ciudadanía y que también lo necesitamos. Wilson Solano, gobernador encargado del Cesar, dijo que durante la preparación se ha ofrecido el acompañamiento a través de la Secretaría de Salud Departamental con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en esta reapertura tan esperada por los habitantes del Cesar. Debemos decir, como lo mencionó el doctor Salazar, antes de darle pues la bienvenida oficialmente al departamento del Cesar, que aquí seguimos los protocolos que han sido adaptados por el Ministerio de Salud. Y este acompañamiento que hemos hecho al concesionario del aeropuerto de Valledupar, la Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Salud Departamental, para que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Hoy precisamente se encuentra el doctor Salazar con su equipo verificando si Valledupar está listo para entrar en operación. La ciudadanía lo está pidiendo, las empresas ubicadas en el departamento del Cesar lo están pidiendo, pero aquí hay... yo considero que lo más importante es que se abra, pero de una forma segura, y es el objeto de la visita de la Aeronáutica Civil. Y aquí estamos como autoridades, tanto del departamento y el municipio, velando junto a la Aeronáutica Civil porque todos los protocolos estén dados para reactivar la operación nuevamente. Bueno, aquí la gente está recogiendo leche. Es un reguero de leche que hay aquí. Y la gente está recogiendo, la están regalando. No hubo toque de queda que valiera para decenas de personas que salieron con baldes, poncheras, canecas, ollas y cualquier otra vasija para abastecerse en parte de los 10.000 litros de leche que transportaba un camión que se volcó en la glorieta del Terminal de Transportes de Valledupar. El hecho se registró la noche del pasado martes cuando regía la medida de toque de queda decretado por la alcaldía de Valledupar para frenar los contagios de coronavirus. De acuerdo con la policía de tránsito del Cesar, el vehículo al parecer cogió la curva de la glorieta demasiado rápido y se volcó con la carga de una empresa de productos lácteos de la ciudad. Mientras el conductor salió ileso, hombres y mujeres de los diferentes sectores aledaños a la glorieta, en su mayoría de escasos recursos, llegaron hasta el sitio surtiéndose del alimento, a pesar que algunos advertían que se retiraran y tuvieran en cuenta lo ocurrido en Tasajera. Finalmente, muchos se fueron con recipientes cargados con leche para sus casas. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, efectuaron controles para erradicar el contrabando en el departamento del Cesar. En el desarrollo del contundente operativo liderado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con personal del Ejército Nacional y el Centro Integrado para el Contrabando de Cigarrillos y Licores, se logró, después de labores de verificación y seguimiento, la aprehensión de 12.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Mercancía que no contaba con documentos soporte que acrediten su legal ingreso y permanencia en el territorio nacional, motivo por el cual se adopta medida cautelar de aprehensión. De igual forma, es objeto de esta medida un automóvil donde era transportada la mercancía, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 1762 de 2015, Ley Anticontrabando. Los bienes objetos de aprehensión tienen un valor avalúo que asciende a los 25 millones de pesos y se deja a disposición de la Dirección Central
Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Valledupar, quien definirá la situación jurídica de las mercancías y determinará la disposición final. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades y la colaboración interinstitucional, se logra asestar un duro golpe a las estructuras criminales dedicadas al contrabando de mercancías. Invitamos a la ciudadanía en general a comprar legal y no a ser parte de estas cadenas criminales. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones, ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa. Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. En entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.
Ante la fiscalía fue denunciado el gerente del hospital de Tamalameque, Yuri Castro, por haber agredido a la enfermera Nancy Barón, a la cual se niega a pagarle el sueldo. Castro se niega a pagarle la mitad del sueldo del mes de julio, pese a haber un acuerdo de pago entre él y la enfermera, al punto que a mediados de agosto el gerente ya la había agredido, dejándole moretones en muñecas y brazos, por lo que la mujer instauró una denuncia en el municipio de Curumaní. Sin embargo, la pelea continuó y el lunes 14 de septiembre en la noche, cuando el hermano de la mujer se le acercó a Castro, quien se encontraba jugando en un billar, a pedirle disculpas por la forma en que su hermana le había cobrado el sueldo, ante esto se fueron a palabras. Más tarde, y cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol, Castro llegó a la casa del hermano de Barón, en donde estaba su cuñada y tres niñas, y los intimidó haciendo disparos al aire. Anoche me pasé por la cantina El Cacique. Vi a Yuri Castro ahí sentado con unos amigos. Se me hizo fácil de llegarle y pedirle disculpas de lo que había hecho mi hermana, el proceso que ha tenido como amigo. Él reaccionó de una forma inesperada. Me trata de bandida. Yo también y muchos amigos me cogieron, a él también lo cogieron. Y pues yo pues me monté mi moto y pensé de que ya el hombre no iba a actuar. Yo me fui para otro lugar, donde en la misma noche, ayer mismo, él llegó a mi casa, no estando yo en mi casa, viene, saca una pistola y hace unos disparos al aire. Y creo que esos disparos casi para cerrar la puerta, porque la agresión contra mí, sabiendo de que yo no estaba en la casa. Me golpearon la puerta, ahí está hundida. Mi mujer como pudo la cerró, pero mis hijas ahí están hundidas. Según la enfermera, el gerente del hospital dañó las puertas de la vivienda para ingresar y matar a su hermano, quien no se encontraba en el lugar. Barón teme que Castro, por el poder que tiene en la población, le haga algo a ella o a su familia, teniendo en cuenta que en el municipio ya ha amenazado a varias personas. Es así como la mujer pide la intervención de las autoridades y los organismos de control, pues debe regresar a sus labores en la institución y teme que el gerente vuelva a intentar algo contra ella, quien lleva 20 años de labores para la entidad. En un centro asistencial de Norte de Santander se debate entre la vida y la muerte. Joyner Solano Martínez, un joven oriundo del corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego. La víctima, al parecer, se movilizaba en una motocicleta y tras perder el control, sufrió graves heridas en el rostro y en otras partes del cuerpo. Esta persona fue hallada en el municipio de El Tarra, en el Catatumbo, y debido a la complejidad de las heridas, fue conducido a una clínica de Ocaña, Norte de Santander, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. En un accidente de tránsito en el corregimiento El Rincón, exactamente en la vía que comunica a San Diego con Medialuna, un campesino resultó herido la mañana de este miércoles. Informaciones suministradas a CNC Valledupar dan cuenta que una médico rural de nombre Valentina Rocha, al parecer, perdió el control de su vehículo de placas DOU-665, impactando contra Haider Padilla, conocido como Jaya, quien iba en su motocicleta y sufrió lesiones leves, por lo que fue trasladado por una ambulancia a una clínica en Valledupar, donde está estable de salud. La Policía de Tránsito y Transportes se encuentra investigando el hecho para establecer responsabilidad. De la médico se supo que salió ilesa del accidente de tránsito. Haider Padilla, conocido como el Jaya, trabaja como agricultor en la zona. Iba para un cultivo de frijol y maíz y a fumigar. De hecho, pues el veneno que llevaba para fumigar le cayó en el rostro. La doctora venía de San Diego a cumplir con su labor de turno en el centro de salud. No sé, la verdad,
perdió la estabilidad. No sé si, pues la verdad es que no soy tránsito ni nada por el estilo para asegurar qué fue lo que sucedió. Todavía esto está en investigación, pero pudo haber sido exceso de velocidad, pudo haber sido otro manejo técnico de su vehículo. La verdad es que no sé realmente qué le pasó a esta doctora. Perdió ahí la estabilidad y se salió de la carretera, el impacto con la moto. Ella pues no le pasó nada, gracias a Dios. Al señor pues gracias a Dios no está grave que digamos, pero sí tiene lesiones en su cuerpo. Fue trasladado por la ambulancia de acá del hospital hacia la ciudad de Valledupar, fue remitido, está estable. Esperemos que todo marche bien, que el señor Haider Padilla pues se mejore de estas lesiones. Yo como inspectora de policía hago un llamado a todos los conductores de esta zona, por favor, prudencia, bajar la velocidad, ya que pues estamos en tiempo de lluvia, la carretera pues está mojada, ella pudo haber frenado, cuando uno viene, yo manejo moto, cuando uno viene manejando, conduciendo, frena y pues la verdad esa carretera mojada pueden ocasionar un accidente, hay que tener prudencia.